Der sechste Preisträger des Rubens-Förderpreises heißt Django Hernández. Yo nací en Santo Espíritu, Cuba, en el 1970. A los 18 años me mudé a La Habana y en el 2006 vine a vivir a Alemania. Para mí el aula ha sido un sitio muy importante, no solo desde el punto de vista de mi trabajo, pero también como parte de mi vida. La idea de la pizarra, la idea rectángulo negro que siempre existe en las aulas, que es también donde nosotros también aprendemos, donde el maestro escribe, donde hay una parte muy importante del conocimiento reflejada, es una zona oscura para mí. En la parte de atrás son los elementos que no vemos nosotros porque estamos sentados, digamos, de frente a la pizarra. Y esos dos elementos son muy importantes porque son dos recreaciones del sol. Por eso que esta sala la he llamado La lectura y el sol. La lectura porque una de las pinturas negras de Goya se llama La lectura. Y es la imagen de un anciano leyéndole a otro anciano. Y el otro anciano parece que está como muerto. Y el sol siempre, la idea, yo he trabajado mucho también con la idea del sol, pero la idea del sol no solo como una fuente de luz y energía, pero también como una fuente de inspiración. La figura principal de esta instalación, se llama el Museo de las Sombras, es esta escultura del 1931. Me interesó mucho la idea de una persona, de este individuo que su cabeza se transformó en la sombra de la cabeza. En toda la articulación de las obras que van a ver después en la exposición, hay todo este elemento de sombra, de este elemento de luz, de oscuridad. Y estas sombras hablan de la importancia no del objeto, de la importancia no de la luz, pero de la importancia de la sombra. La mayoría de los objetos que yo colecciono los encuentro en tiendas de segunda mano o también mercados de pulga. O sea, son objetos normalmente que pertenecieron a otra familia, a otra persona, que pertenecieron incluso a otro tiempo. A mí me gusta buscar objetos que han pertenecido a otro momento y no precisamente al presente. Normalmente los compro y los llevo al estudio y en el estudio comienzo el proceso de aprender a través de ellos, o sea, a investigar, a buscar un contenido, a buscar una historia. Muchas veces los objetos mismos son los que me dicen qué cosa tengo que hacer. Django Hernández hat eine überzeugende künstlerische Haltung, die aufklärerisch agiert und zugleich mit Leichtigkeit das Rätselhafte und Mysteriöse berührt. In seinen raumgreifenden Installationen gehen Politik und Poesie eine ganz besondere Verbindung ein. Mit dem Förderpreis wollen wir natürlich auch, dass junge Künstler, die noch nicht so renommiert sind wie die Träger des Rubenspreises, ebenfalls in das Licht der Öffentlichkeit kommen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang für uns, dass wir in Kooperation mit diesem Museum den jungen Künstlern die Möglichkeit geben, in einem wirklich renommierten Haus, das Anerkennung in der Fachwelt hat, auszustellen und damit natürlich auch selber bekannter zu werden. Recibir el premio de Siegen es un gran honor, es un compromiso, es una cosa grandísima para honrar todo el trabajo que mucha gente ha hecho junto a mí. Espero que haya hecho lo suficiente como para que estas personas y el premio y la ciudad de Sigue se sientan tan bien honrados como yo me siento. Die Ausstellung Losing You Tonight ist noch bis zum 5. April 2010 im Museum für Gegenwartskunst zu sehen.